la ciudad deportiva, a nuestra ciudad deportiva, a ver nuestro día de trabajo, así que espero podéis aprender algo. Buenos días a todos, vamos a comenzar la rueda de prensa con el entrenador. Recuerden, hacemos una pregunta por intervención y antes de identificarse con su nombre y el del medio. Welcome everyone, we're going to begin now the press conference. We have translation in Spanish, in English and in German, so feel free to ask in any of those languages. And we do one question per intervention. Buenos días, mister. Julio Bermúdez en directo para Real Madrid Televisión. Turno para una nueva final de la Champions. Es la sexta en los últimos 10 años para el Real Madrid. ¿Cómo afronta el equipo la posibilidad de seguir haciendo historia? Gracias. Bueno, con toda la ilusión del mundo, lo que exige una final, empezarlo bien, la semana, entrenar bien, tranquilidad, confianza. Todas cosas positivas. Yo creo que es una semana para disfrutar, teniendo en cuenta lo que va a pasar en una final. Entonces, las dificultades, el rival. Pero yo creo que hasta el viernes lo vamos a disfrutar, porque llegar a una final siempre es un éxito en una temporada, sobre todo en una final de Champions. Tenemos la idea que es un éxito, que lo hemos hecho muy bien. Entonces, hasta el día de la final lo vamos a disfrutar. Este momento, obviamente tenemos mucha confianza y llegaremos a tope. Buenos días, mister. Aquí José Luis Sánchez para Jugones de la Sexta. Se dice que el Real Madrid es favorito, que es un día más en la oficina, que el Dortmund tiene más ilusión. Pero ¿cuánto desea usted y su equipo esta Copa de Europa? Bueno, lo de ser favorito, nosotros no pensamos en esto, pensamos que tenemos que jugar un partido contra un rival que ha merecido, como nosotros, de llegar a la final, porque lo ha hecho muy bien, ha eliminado equipos de gran calidad, ha eliminado al Paris Saint-Germain en la semifinal, Atlético de Madrid. Entonces, un equipo que ha mostrado calidades, que ha mostrado compromiso, que ha mostrado una gran actitud. Entonces, estamos convencidos que hay que sufrir, que hay que luchar y que hay que pelear, como en todas las finales. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Fernando Burgos, de Onda Cero. Es tu sexta final como entrenador, buscando el quinto título. ¿Ves mucha diferencia entre el Carlo Ancelotti que jugó aquella primera final o que la dirigió con el Milan y 20 años después este Carlo Ancelotti? Siempre igual, siempre igual. La previa de estos partidos son siempre iguales. Como he dicho, una gran ilusión, la felicidad de poder ser protagonista otra vez en un partido, que es el partido más importante de la temporada para todos. Encantado, ilusionado de estar ahí y de ser partícipe. Es igual como la primera vez. Es mi novena final, porque si tengo en cuenta como de jugador, las tres de jugador, esta es la sexta como entrenador, es siempre la misma, va a ser la misma semana. Felicidad, ser contento de estar aquí, y después llegará la preocupación, pero esto es bastante normal. El miedo igual llegará. Pero antes que llegue, lo quiero disfrutar y lo voy a disfrutar. Hola, ¿qué tal, mister? Aquí a su izquierda, Javier Arraez, de la cadena SER. Nos contó hace un par de años, tal día como hoy, en la previa frente a Liverpool, que el día antes, usted o la noche antes, tiene sudores fríos, que lo pasa fatal, parece mentira. Usted es un hombre tranquilo, que tenía usted momentos de agobio personal. No sé si en estas 8 previas usted también ha pasado todo este sudor frío. Llega sábado por la tarde, ya lo sé. Ya estoy preparado. Sudor frío, el miedo llega el sábado por la tarde. Esto es bastante normal, pero llega todos los partidos y tengo experiencia. Mi equipo me da mucha confianza, mucha ilusión, porque les veo focalizado en el partido, están en modo Champions, entonces tengo mucha confianza. Hola, ¿qué tal? Aquí, Oscar Maya para la agencia. Quería preguntarte un poco por el Dortmund. Les acabas de ensalzar que han llegado a la final de primera dos rivales duros. ¿Qué es lo que más te preocupa de cara a la final de este equipo? Gracias.
La actitud, el compromiso, la verdad es que tiene también calidades importantes enfrente. Es un equipo muy rápido en la transición, que tiene calidad, jóvenes, tiene jugadores que tienen experiencia. Pero lo que más me ha dado la atención en estos partidos, sobre todo en el partido contra el Paris Saint-Germain, ha sido la actitud que han tenido en los dos partidos. La lucha, la pelea... la gana de llegar a esta final. Esto creo que es lo más destacado, es lo que nos preocupa más. Hola, ¿qué tal? Buenas, David Álvarez del País. Volviendo un poco a las finales y a las vísperas y a las horas previas de lo que hablaba, después de tantas, ¿tiene alguna rutina para pasar ese miedo? ¿Y tiene algún consejo para los futbolistas? Porque hay muchas horas desde que se despiertan hasta que juegan el partido. Usted busca estar con gente, les aconseja estar con gente y hablar. ¿Cómo puede ayudarles a él y cómo ha aprendido usted a manejar eso? Gracias. Bueno, tenemos una semana para preparar este partido, lo vamos a preparar bien. Nos vamos a focalizar en el trabajo defensivo, ofensivo. Yo creo que lo más importante para el equipo es tener idea clara de lo que tienen que hacer, lo que siempre he hecho y lo que voy a hacer también esta semana, dar informaciones a los jugadores bastante claras, de modo que cuando lleguen al partido tienen claro lo que tienen que hacer. Creo que esta es la manera mejor para quitar el estrés. Cuando tú estás consciente de lo que tienes que hacer, te focalizas en esto y no piensas a otras cosas que te pueden dar un poco de estrés. ¿Qué tal, Carlos? Aquí a tu izquierda, Melchor Ruiz, de la cadena COPE. En lo estrictamente deportivo parece que todo está claro. Tú has dicho que no tenías ninguna duda. En lo personal, tú eres supersticioso. En el mundo del deporte la superstición está a la orden del día. ¿Qué cosas vas a repetir en ese ritual que tú haces habitualmente en las finales de Champions, ya que tienes experiencia? ¿Qué cosa no vas a repetir? Y me gustaría saber si serías capaz de comprometerte con hacer algo si ganas esta Champions. Es decir, no sé, los jugadores se rapan la cabeza, se tiñen el color del pelo... No, nada de particular. Yo tengo mi rutina, es lo que voy a seguir, nada especial. Un poco de superstición la tengo, esto es bastante normal, porque me han enseñado que no tenerla lleva mala suerte, solo por esto. Nada más. Como he dicho, lo voy a disfrutar, lo vamos a disfrutar, porque... Estamos conscientes que hemos hecho algo bueno en esta temporada y tenemos que meter la guinda al pastel ganando. Esto es bastante normal. Hola, buenos días, Carlos Ancelotti. Bueno, no, perdón, Tomás Roncero, Diario AS. Carlos. Te conozco. Sí, Roncero. El 1981 perdió el Madrid su última final con el Liverpool. Usted tenía 20 años por entonces, pero desde entonces, y seguro que la vio... Ha visto 8 finales, 2 con usted de entrenador, 8 de 8, sin fallo. Eso es algo que todo el mundo alucina, porque en fútbol no pasa eso. ¿Cuál es la fuerza que va a tener esta camiseta para que en todo tipo de finales, con todo tipo de rivales, el Madrid hasta ahora haya sido infalible? Bueno, es complicado y sencillo contestar a esta pregunta. Cosa ¿por qué este club es tan especial en esta competición? Porque el club creó... ha creado su historia en esta competición, con esta competición. La historia de Real Madrid nace en los años 50 con esta competición, y para el club, y para la afición, y para todo el mundo, y para todos los que son madridistas, incluidos nosotros que somos madridistas, como los aficionados, es algo especial. Entonces es una competición que... donde tú estás más concentrado, estás más focalizado. Hola, mister. José Aguado, La Razón. Repites mucho que parte del éxito de esta plantilla es el ambiente que hay en el vestuario. Quiero preguntarte, ¿qué tienen que aportar los veteranos para ese ambiente y qué tienen que aportar los jóvenes para que haya ese ambiente?
Bueno, los veteranos son el ejemplo. Yo creo que esta generación que ha llegado hasta hoy a jugar todas estas finales ha sido la generación del compromiso, de la actitud positiva. Y los veteranos han aportado esto, y siguen aportando esto, y seguirán aportando esto en el futuro. La verdad que ha empezado una transición en los últimos años, los veteranos son menos, pero hay jóvenes que van a tomar y que empiezan a tomar más responsabilidad. Este es el crecimiento, el cambiamiento que el club está haciendo, y lo está haciendo muy bien, tengo que decirlo, porque además que han llegado muchos jóvenes con mucha calidad técnica, han llegado también jóvenes que han entendido muy bien lo que es el Real Madrid. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Quería preguntarle un poco cuál es la clave para que su vestuario no le vea como un gran jefe. El otro día nos decía Militao que le ven como si fuera un padre. ¿Usted qué herramientas maneja? ¿Y cómo hace para que ese vestuario a usted le vea con respeto, le vea como una persona con ascendencia, pero como un padre? Bueno, yo creo que un aspecto fundamental de nuestra vida es la relación con las personas, la relación interpersonal, la relación que tú tienes con tu familia, que tú tienes con tus amigos, que tú tienes con lo que trabajan contigo, es la cosa más importante, basada sobre todo en el respeto de la persona. Esto es lo que quiero hacer, porque me encuentro bien haciendo esto y nada, espero que los jugadores y las personas que trabajan conmigo entiendan también esto. La realidad es solo esta, ¿no? Para mí es más importante la relación interpersonal que la relación profesional. Carlos, Guillem Balaguer from CBS. Guillem Balaguer en inglés, si no le importa. Me ha hablado sobre felicidad, tensión, un montón de cosas que están en la cabeza, ¿no? Y supongo que en la transición de entrenador, pues desde el principio hasta ahora, seguramente hay cosas que han sido más importantes que otras. Entonces, ¿está trabajando particularmente mucho en términos de fuerza mental durante esta semana, quiero decir? ¿En términos de qué, perdón? Sí, de fuerza mental, de estar centrado. Bueno, no soy psicólogo, sinceramente. But I have experience. Pero tengo experiencia en este caso he trabajado muchos años en vestuarios, ¿no? Como digo, entonces la relación personal, como he dicho, es lo más importante en mi opinión, con lo cual intento tratar a la gente con respeto y no solamente hablando de los aspectos técnicos y tácticos, sino también sobre la vida personal. Estamos en un entorno con 50 personas que con los que paso más tiempo que con mi esposa o que con mis hijos, ¿no? Con lo cual la relación, si no es buena, pues no hay una buena atmósfera. Entonces no estaríamos haciendo un buen trabajo en ese caso. Hola, buenos días. Soy Shen Hanbol, el Agencia Anadolu de Turquía. En las últimas semanas usted ha dado mucha oportunidad a Arda Güler. Parece que ha aprovechado, ha marcado, ha hecho lo que debería hacer. Pero claro, nunca ha jugado en Champions League ni un final. Así que no tiene experiencia. En su parte, ¿sería un riesgo pensar durante partido del sábado una parte que podría jugar Arda Güler o no? Obviamente sí, porque Arda ha mostrado en los últimos partidos la calidad que tiene, el talento que tiene, y obviamente que va a ser útil durante el partido. Obviamente sí, porque tiene una racha goleadora fantástica, tiene 100% de acierto, y creo que es una opción que tenemos. ¿Qué tal, Carlos Martín de OK Diario? El camino hasta la final sí, siempre es especial, pero te quiero preguntar con qué momento de toda esta Champions te quedas en esto, esperando que todavía llegue el mejor momento. Vaya, hay muchos momentos, como siempre. Creo que es una
llegar a la final parecida a la, do, a la del 2022, de 2022, el sufrimiento. Hemos hecho una fase de grupo espectacular, ganando todos los partidos. Después hemos empezado a tener problemas con Leipzig. Primero en el partido de vuelta, donde el equipo no ha jugado muy bien. Obviamente el cuarto de final como contra el mejor equipo de esta competición, que es que hemos sido capaz de eliminar gracias a una actuación defensiva espectacular. Y después la remontada contra el Bayern München. Creo que estos son los tres momentos más importantes. Destacar creo cuando entró José Lu en la semifinal. ZDF, una pregunta en alemán. Me gustaría hacer una pregunta en alemán. Usted acaba de mencionar a los veteranos y uno de los veteranos va a terminar su carrera el sábado, Toni Kroos. ¿Qué importancia tiene para usted ganar para él y con él esta final? Bueno, sí, es el último partido de Toni Kroos. Ojalá él pueda terminar su carrera en el Real Madrid con una Champions. Creo que a nivel individual se la merece. Pero la carrera de Toni Kroos no aporta algo más con una Champions más de lo que ya ha aportado. Él creo que ha sido un jugador fantástico para este club, para 10 años. Ha entrado en la historia del Real Madrid y no entra más con una Champions más. Ya está en la historia del Real Madrid. Obviamente para él terminar con una Champions sería lo máximo, sería fantástico, pero como he dicho, él ya está en la historia del fútbol, no solo del Real Madrid. Mister, aquí Tatiana Mantovani, TNT Sports Brasil. Hay una frase en el túnel de vestuarios del Bernabéu de Di Stéfano que dice que ningún jugador es tan bueno como todos juntos. ¿Usted cree que este vestuario, esta plantilla, lleva esa frase al pie de la letra? Gracias. Yo creo que sí. Él ha mostrado, sobre todo en esta temporada, donde la actitud y el compromiso ha sido la llave para salir de todos los problemas que hemos tenido. Porque ahora todos se olvidan, pero nosotros lo tenemos muy claro en la cabeza, la lesión de Courtois, la lesión de Militao, de Alaba, la baja de Vinicius para 2 meses, la baja de Bellingham, la baja de Camavinga, la baja de Tchouaméni para 1 mes por el pie. Y a pesar de todo esto, el compromiso y la actitud nos ha permitido hacer una temporada fantástica. Solo con esto. Obviamente por la calidad individual, ahí está. Entonces la frase de Di Stéfano es la mejor frase. Carlos, buenos días. José Feliz Día de Marca. Parece todo muy claro. ¿Es así, tan real, como lo estamos viendo nosotros? El 11 ya estamos dando casi hasta los cambios. No sé si es excesivo eso por parte nuestra. Y también, si te parece extraño, que sale tampoco del Borussia Dortmund. O sea, que parece que no juega, que no es rival. No, nosotros lo tenemos muy claro, que es el Borussia Dortmund. Como he dicho, es un equipo que entra en otra cosa, tiene mucha experiencia en esta competición. La experiencia, la historia cuenta. Y después tiene un equipo que con mérito ha llegado a jugar la final de la Champions. Entonces, ¿han llegado los dos mejores equipos a jugar la final de la Champions? La pregunta, sí, han llegado los dos mejores equipos para jugar la final de la Champions. Porque nosotros mañana estamos, todavía no estamos de vacaciones, pero muchos ya están de vacaciones y verán el partido en la tele. ¿Qué tal, Carlos? Rubén Cañizares, de ABC. Comentaba antes que la historia del club va unida a la Copa de Europa en estos 70 años. No siempre ha habido una época tan brillante como ahora. Esos 32 años que estuvo el club sin ganar la Champions, una de las grandes generaciones, que fue la quinta del buitre, se quedó sin ganarla. Se quedó sin ganarla en parte por el Milán de Rijkaard, de Baresi, de Gullit y del propio Ancelotti, de usted. Yo no sé si
desde aquello, desde aquel 5-0 en el que usted también marca un gol, todo ese tiempo que ha pasado, 30 años, su primera etapa, su segunda, ¿en algún momento ha sentido que tenía una pequeña deuda con este club por haber sido copartícipe de privar a una generación como fue la de la Quinta del Buitre de no ganar la Champions? Bueno, me has preguntado deuda con el Real Madrid para haberle marcado un gol. No, deuda no. Deuda no. Yo, como he dicho, he intentado, voy a intentar de hacer lo mejor para este club. Como he dicho, es un club algo especial. Es la verdad. No puedo decir lo mismo de todos los clubes donde he estado. Es un club donde me siento muy aficionado, como lo era por el Milán, como lo es por el Madrid. Yo soy un aficionado de este club, de esta camiseta, como todos los aficionados. Pruebo las mismas sensaciones que tienen los aficionados, la tristeza, la felicidad, además tengo la gran oportunidad de hacer algo por este club e intento de hacerlo lo mejor que pueda. Hola Carlos, aquí Abraham Romero del Mundo. Futbolísticamente, ¿cómo le gustaría que fuera el partido? Más allá de poder ganar el título, el Madrid ha demostrado ser capaz de tener el balón cuando tiene que tenerlo, de defender cuando tiene que defender. ¿Cómo le gustaría que futbolísticamente fuera el partido? ¿Tener mucha posesión, presionar arriba, darle el balón al Dortmund cuando sea necesario? ¿Cómo le gustaría? ¿Cómo le gustaría? Yo creo que tenemos que estar preparados a todas las facetas que van a salir en el partido. Defender, obviamente. El Borussia Dortmund es un equipo formidable en las transiciones, tiene jugadores formidable en la transición, Sancho Adeyemi tiene un delantero centro muy fuerte de cabeza, tiene un bloque defensivo muy compacto. No digo que es un equipo parecido a nosotros, más sí, tiene estos tipos de características. Que haces bien las cosas, todas las facetas, defensivo, pueden presionar arriba, fuerte, pueden jugar las transiciones. Yo creo que va a ser un partido, en este sentido, competido y luchado. Va a ganar, que va a ganar lo que hace mejor las cosas. Y Mister Lola Mande, Fox por Latinoamérica. No sé si pudo ver el otro día la final de la Europa League. El Bayer Leverkusen también era el favorito, 51 partidos invicto y sin embargo cayó derrotado. No sé si este es un ejemplo que le puede dar a los jugadores para que salgan a tope concentrados desde el primer minuto. Gracias. Cada partido tiene su historia. El Atalanta obviamente el equipo italiano que voy a felicitar al entrenador Gasperini, han hecho una final fantástica, pero es un partido distinto, con equipos distintos, con características tácticas distintas, ha ganado el mejor, que ha sido el Atalanta. Hi coach, Gilbert. Hola entrenador de DPG Question Media. Lógicamente una pregunta sobre Thibaut Courtois. Ha estado fuera durante casi toda la temporada. Lunin lo ha hecho muy bien y ha tomado una decisión sobre quién va a estar en la portería este sábado. Se lo ha comunicado a los jugadores y ha sido una decisión difícil. Muy difícil, por supuesto que sí, porque ambos se merecen jugar esta final. Lunin porque ha hecho una temporada espectacular. Courtois porque ha vuelto de su lesión y todo el mundo conoce la calidad de Courtois. Es una decisión complicada, pero creo que voy a apurar hasta el partido para tomar esta decisión. Uno de los dos va a jugar, eso seguro. El otro al banquillo. ¿Qué tal, Mr. Zanin Chanona para Televisa Univisión? Quiero hacer una pregunta, sobre todo en el tema personal. Antes de los grandes partidos, de las grandes citas, ¿qué le gusta comer? ¿Qué le gusta ver? ¿Qué música le gusta escuchar? ¿Cómo logra canalizar todo ese frío, sudor frío que le recorre el cuerpo horas antes del partido? Que me gusta comer. Brócoli. Salmón. Pasta. Esto es lo que voy a comer.
después una hora de siesta, me parece bien, si soy capaz, y después todos los pensamientos del partido. Y después, antes de la charla, el corazón empieza a subir, llega hasta 110, 120, y se queda ahí hasta el empiezo del partido. Y cuando empieza el partido, el corazón vuelve a su ritmo normal. Hola, Carlos. Buenos días. Antoine Simono para el equipo RTL. Quería hablarte de Vinicius, que para mí cada año está mejorando en muchos aspectos. Hola, buenos días. ¿Tú le notas a nivel de trabajo, de actitud, que quiere ser el número uno del mundo y cómo se materializa al día a día? No sé si a ti te pide consejos, si le das consejos, si hace sesiones individuales después del entrenamiento colectivo, ¿cómo se materializa un poco esa? Yo creo que el trabajo que hemos hecho con Vinicius ha sido un trabajo bien hecho, porque creo que al grandísimo talento que tiene ha añadido calidad que antes no tenía, que es de movimiento sin balón, lo hace mejor, se desmarca mejor, elige cuándo jugar por dentro, cuándo jugar por fuera. Entonces creo que ha progresado mucho, sigue progresando, porque como he dicho, yo creo que él creo que es más focalizado en los premios colectivos que en los individuales. Entonces él está focalizado más en ganar una otra Champions con el Real Madrid que focalizado en los premios individuales. Hola, Carlos, ¿qué tal? Sergio Horas, de El Desmarque. Usted nos ha dado claves ya deportivas del Borussia Dortmund. Yo quería preguntarle si le han preguntado a Jude Bellingham para que les pase algún informe, les dé alguna clave de lo que no se ve en un partido, de datos del vestuario, alguna cosa extra. No, nada especial. Yo creo que, como he dicho, hay muchas maneras de evaluar el equipo rival, tenemos muchos vídeos, todos los partidos, entonces no necesitamos más informes, ya tenemos todo, ¿no? Como he dicho muchas veces, en el fútbol no hay secreto, con la tecnología tú puedes ver todas las cosas, entonces no necesitamos más informes de los jugadores. Hola, ¿qué tal, Carlos? Aquí atrás, Juanma Sánchez de Radio Nacional. Ha hablado mucho de la historia de este club con la Champions. Si la vuelve a ganar este sábado, serían 6 en los últimos 10 años, igualando al primer gran Real Madrid, que ganó 6 también entre 1956 y 1966. Ya sé que no hace falta, pero es una motivación extra para lograr otro hito y seguir haciendo historia. Gracias. Sí, seguir ganando en la Champions es una motivación más. No hace falta que comparamos con la primera etapa, la gran etapa de los años 50. Es una motivación para nosotros tener el Real Madrid en esta competición al máximo. Hola, Carlos, ¿qué tal? Aquí Andrés Rubio de Televisión Española. Yo quería preguntárselo ahora en castellano. No sé si nos lo querrá decir, pero a día de hoy ya tiene claro qué portero va a ser titular el sábado, por si quiere darnos alguna pista ahora en castellano. Castellano. Ah, vale. Porque antes te repito lo que he dicho. Que los dos merecen jugar, te lo traduzco, los dos merecen jugar por muchas razones, porque Lunin ha hecho una gran temporada. Hoy Lunin tiene fiebre, pero va a recuperar para el sábado, hola. Llega el mejor portero del mundo. Pero como he dicho, el debate me gusta mucho, entonces en esta semana que no tengo mucho que hacer, escuchar el debate me encanta, paso bien el tiempo. Entonces, si te voy a decir hoy que va a jugar, se acaba el debate, que es lo que me gusta en estos días. Hola, buenas tardes, Carlos. Aquí Guillermo Ray para The Athletic. Ha comentado que la gente ya se olvida de las lesiones, de todo por lo que ha pasado este equipo. Me gustaría preguntarle si echa la mirada atrás
y se pone con la cabeza en ese partido después de San Mamés, la lesión de Eder Militao, ya lesionado Courtois. ¿Se imaginaba que iba a ir tan bien la cosa a estas alturas? ¿Y qué le diría a ese Carlo de entonces? Gracias. Bueno, no. Mira, cuando se lesionó Courtois, hemos dicho, tenemos a Andrei, hemos fichado a Kepa, que ha sido un fichaje muy bueno, porque Kepa también, si no ha jugado mucho, ha aportado mucho en el vestuario, con el equipo, en la relación. Y Kepa para nosotros ha sido muy importante. Entonces, cuando se lesiona Militao, hemos pensado, bueno, tenemos a Rüdiger, a Alaba, a Nacho. Cuando se lesiona a Alaba, hemos dicho, aquí podemos tener un problema. Pero después, la realidad ha sido que nadie ha pensado que teníamos un problema. Esto ha sido la cosa más importante. Los jugadores han aprovechado de la oportunidad. Obviamente, gracias a Tchouaméni, ha jugado como central, que no le gustaba mucho. Él prefería como central que estar en el banquillo, como Camavinga, que a veces ha jugado lateral izquierdo, que no le gustaba. Antes que quedarse en el banquillo, prefería jugar al lateral izquierdo. Se han adaptado mucho los jugadores, porque la verdad es que nunca han pensado que teníamos un problema. Últimas dos preguntas, last questions. Últimas dos. Aquí Gonzalo de Martorell, en directo para el Twitch del Chiringuito. Sabemos que usted tiene una relación excelente con Florentino Pérez. No sé si usted ya ha hablado con él o qué le suele transmitir el presidente de Real Madrid antes de estos partidos tan importantes. Gracias. Bueno, el presidente siempre es muy tranquilo antes de este evento, siempre con mucha confianza, no nos traslada mucho cariño. Es muy contento, entonces pasar tiempo con él antes de estos partidos es muy bonito. Última pregunta. ¿Qué tal? Aquí Rubén García de Antena 3. Kroos se despidió el otro día, Modric ya ha dicho que renueva. No sé si Nacho le ha dicho algo a usted, porque hace un tiempo parecía que estaba fuera del Madrid, levantó la Liga. No sé si levantar esa posible hipotética Champions, ¿habrá cambiado su idea? ¿Se lo ha comentado? No. La única cosa que me ha dicho Nacho, me ha dicho, hablamos después la final. Le he dicho, llámame por teléfono porque yo estoy de vacaciones. Muchas gracias. Gracias. Ya te llamo, Nacho. Bueno.